Hasta sus profesoras recuerdan cómo esperaba el momento de ir a jugar al patio para demostrar su magia con el balón. Era muy pequeñito, tenía apenas 3 o 4 años y él jugaba con una pelota pequeña de tenis contra un frontón y le daba, le daba. Cuando su madre le mandaba hacer algún recado o ir a la compra, él tenía que ir con una pelota. Y cuando no tenía un balón, pues él lo fabricaba, cogía una bolsa de plástico, unos papeles, hacía una cuerdecita y se ponía a jugar. Con una camiseta más grande que él, debuta en el Fútbol Club Barcelona el 16 de noviembre de 2003. Sería la primera de muchas, porque Messi tenía las cosas muy claras y siempre quería ganar todo. En el momento que salió a la cancha sintió una emoción muy grande, porque para él era como concretar un sueño que venía anhelando desde hace mucho tiempo. Se convierte con 17 años y 3 meses entre los 3 primeros jugadores más jóvenes en debutar en el equipo de Barcelona. Siempre quiere debutar en el primer equipo y bueno, ya se me cumplió mi sueño. Espero que más adelante pueda seguir jugando en el primer equipo. En la actualidad, nadie duda que es uno de los grandes. Los expertos lo consideran por unanimidad uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. Todos los que lo han visto jugar desde aquellos años primero en Rosario hasta la actualidad, que lo vemos domingo a domingo sorprender con su magia, sabemos que estamos hablando de un jugador impresionante, un talento natural. Pero el camino hasta el éxito no fue fácil. Un problema de crecimiento unido a la necesidad de separarse de su familia siendo tan solo un niño son algunos de los momentos más duros de su vida. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.